cristianos nos hemos quedado ahí en el abandono, en la pasión, sino que nos hemos encontrado hoy en este día de júbilo, de alegría, de gozo con Jesús que ha resucitado. Aleluya, Cristo ha resucitado. Fuerte las palmas porque ya se está encontrando Jesús resucitado con nuestra Madre Santísima. Fuerte las palmas, pueblo católico. Es el encuentro más hermoso que podemos ver, que podemos presenciar. El pueblo católico de Guatemala, pues Jesús se encuentra con su madre. Jesús se encuentra con la que le dio la vida, con la que lo llevó 9 meses. Así es que ese encuentro es historia. Hermanos, fuerte las palmas. A ver, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¡Y con Cristo! ¡Más fuerte! ¡Y con Cristo! ¡Y con Cristo y María! A ver, ¿por qué hay tanta alegría? Usted me va a decir, porque la tumba está vacía. ¿Por qué hay tanta alegría? Levante sus manos hacia el cielo y con esa alegría usted manifieste que hoy Jesús ha resucitado. ¡Fuerte las palmas! A ver, un grito fuerte, porque estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque Cristo vive, porque Cristo está entre nosotros. Con la granadera vamos a recibir la bendición de este pueblo. Vivido, también debemos de tener un encuentro nosotros y nuestro corazón, disponerlo para tener un encuentro cara a cara con Cristo Jesús y con Nuestra Señora de la Alegría. Hoy le decimos a Cristo resucitado, bienvenido a Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Recibámosle con aplausos. Recibamos a Cristo con aplausos. Recibamos a María con aplausos y démosle la bienvenida en este domingo de resurrección. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo resucitado! A ver, los que estamos en el atrio, recibámosle con aplausos y digámosle ¡que viva Cristo! ¡Bienvenido Cristo resucitado! Y es que le tenemos que decir, Santa María, ven con nosotros a caminar en pos de su Hijo amado Jesús, que Él nos lleva a encontrarnos siempre con el manjar de los manjares, el amor de los amores,
el tabernáculo sagrado, ese sagrario precioso que nuestra Madre Santísima quiso regalarnos a cada uno de nosotros, hoy se cumple, hoy se da a nosotros como el Salvador y el Salvador de nuestra vida. Gracias, Madre Santísima, gracias, Madre de Amor, porque nos ayudas a encontrarnos con Jesús. No podemos caminar por el desierto si no vamos acompañados de Jesús. ¿Nos escucha? Vamos a decirle a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a caminar, a encontrarnos una y otra vez con Jesús. Que si ahora nosotros habíamos creído que nuestros jarros, que nuestros cántaros estaban vacíos, digámosle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a llenarnos, así como en las bodas de Caná. Ayúdanos tú, Madre Santísima, Madre del Cielo, a llenar o interceder ante tu Hijo amado Jesús. Alégrate, María, Él vive. Ese es lo que encontramos al frente de la anda procesional que viene portada con un ángel, donde se le dice, alégrate. Llena eres de gracia, nuestra Madre Santísima, y a ti todas las generaciones te van a llamar bienaventurada, la llena de gracia, la dichosa, tú entre todas las mujeres. Ese vientre que tú prestaste, ese vientre que tú diste para que fuera sagrario del amado, del Salvador, del Emanuel, que se da con nosotros. Y es así como nuestra Madre del Cielo ya va haciendo su paso frente a la puerta principal.